Está aquí. Entonces, ¿quiere decir que acá es donde siempre acampamos ahí, verdad? Sí, porque ahí estaba. Ahí estaba la rueda donde hacíamos la fogata. Digo que se habían traído las botitas, ¿verdad? ¡No te metas ahí! ¡Saúl! ¡Cuidado, Sebastián! ¡Cuidado, Sebastián! Mira, ya paches. Mira, oh, Ángeles. La... Mira, esa se quiere subir para arriba. Y Saúl, oye, Saúl le hace así de acá. Como que estuviera pescando. Sí. Ay, Saúl. Ya se entretiene el niño. Tráetelo. Mira. ¡Ay, Saúl! No, pero el carrito. Yo creo que lo que quisiera hacer el Saúl con un carro grande, de ahí se desquita con ese. ¿Qué no viste? A ver, tú vas a escalarlo, pues. ¿Eh? Quería subir el árbol con el cabello. Pongo mucha arriba de los chicas. No, para allá no te metas. Se te van a mojar los zapatos. Es que venía el carro atrás de él. No. Yo pensé que no iba a ver, pero conforme fuimos subiendo, ya ves que se empezó a ver más nieve. Trae otra chamarra ahí. Ah, que no sé qué con la tía. Que no sé qué con la tía. Ese es como. Haz caso, Seba. Patricio, puedes subirte allá, Milo, te pones de nalguitas y te dejas caer. ¡Ah, la cosita esa! Sí, de allá, mira. Allá está el carro, la cosa esa que agarró el Kevin ahí. Está suave, sí. Sí. No sé. Mira, está tomándose foto con su tía. ¡Pues voltea! Aguas, aguas. Hazme caso cuando te digo que no. No, se va a querer. Al rato mejor. ¡Suela! Sí, yo también regaño a mi chamaco, ese no. Muy bien. Si se moja, usted le va a comprar su plato, ¿sí? Échalo ahí antes. ¿Qué?
Is the battery dying? Va a estar con la lengua de fuera. Es lo que yo pensé, que se iban a venir por acá. Que no se me mareen con tanto movimiento. Mira pues. Se pegó la mano. El carrito, el peso, el gordito. ¿Se te mojó? ¿Está bien hondo que es? Cuando quieras puedes irte a estrellar. Pero parado en el aparatito ese. Oye. ¡No es cierto! ¡Qué vale! Está muy pesado el mono. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oye, era por acá, Kevin, no lo sabes manejar. Déjenlo, déjenlo, esto es parte del show. Y no le hace, pero no le dice Xauke. Ya ves, Kevin, así era. Por la cachucha de lo recio que fue, se les salió. Mande. Aquí, mira, turisteando. ¡Ay, qué frío! Sí. ¡Levántalo! Que pisó su propio. ¡Sí, la nalga ya llena de! ¿Sí? Ya están las pompitas llenas de hielo. Ahorita se la van a ir por las tepalcuanas. A ver si no se me estrella Patricia. ¿Te quieres estrellar, Patricia? ¿Te quieres ir a estrellar? Está bien, entonces. Por favor, alguien lo puede recoger ahí abajo. Está pensando que va a salir volando más rápido que el trasto ese. ¡Ah, Patricio! Ya va llegando abajo. Ah, él sí le sabe hacer, mira, ¿eh? Lo frío. Es que está más dura la niña. Ya no, Saúl. Hola, papá. Yo sigo. Ya, a ver. Ándale, Ángeles. Yo acá los voy a filmar y el que salga más chistoso. Vamos a hacerle un intento otra vez. Que no la atoré porque le iba levantando. Mi dedito suele. Ay, el patio no está ni tan helado. Pero lo lograste, Patricia. ¿Eh? Lo no, lograste. Porque agarramos velocidad. Así es lo que quería hacer yo, José. Sí.
Tostaste los palos. Petito el José. No te bajes, no te bajes. Dale, dale. Ahí va a caer el pozo. Y... salió. Ah, ya ves. Mira. Le fue bien. ¡Vete! ¡Ay, quédate, ay, quédate, ay, quédate! ¡Espérate! ¿Cómo que se asustó? Yo ya digo que quedó. ¿Ya? Sí, le encanta el mitote. Se asusta. Ma, el día que fuimos a la nieve yo traía las... ¿Se quedó? Mira, no puede ni levantar ni mover los piecitos. A ver, ¿cómo hace el elefantito? La mariposita, Saúl. Pero tira... Tiene que mover los brazos al mismo tiempo. No, para que no me levanto. Me elevo. Menso. Sí, más. ¿La pesa? Sí, mi vieja. ¡Ay, Sebastián! ¡Eh! Mira, ahí agarro más vuelo. ¡Hija! ¡Ándale! Ya prendió. Y luego la maneja como si fuera caballo. ¿Viste? El aire se puso bien flojo todo y... ¿Por dónde? ¿Te sigue el humo? Donde se quedó atorado el muchacho con la Chevrolet cuando fuimos, que se venía el agua. Secando los zapatos. Oh, sí. Por ahí, pues más para adelante. Viejo, ¿estás a gusto? Yo creo que sí, mira que se va a quedar. Hicieron otro video, ¿no miraste de ahí mismo? Uh-huh. Que se vino más fuerte el agua, subió hasta arriba. Sí, desde hasta mero arriba subió. Miré que venía subiendo del padroncito que estaba ahí. Sebastián, ¿cómo te dice tu papi? ¡Ya duérmete! Como el día que trae mi tío a la chiquita. Se canturrió. Así te dice, ¡mimis! Te dice tu papi. ¡Te mami! ¿Así te dice tu papi? Sí, tu papi. ¡Hasta mames! A ver. ¡Ey! Ya, bájale, no. ¡Hey! ¡Déjalo, déjalo! ¡Así te dices! Ya, bájale. Ay, tu papi te regaña. ¿Cómo te dice? ¡Dámelo, dámelo! No, caídos, ¿no? Saque el... ¿Qué es eso? Mira, va a pelear el niño con el otro niño.
Fresa, niños, mejor. Compórtense, por okay, favor. Okay, ya, ya, pues. Ya, me ya nomás se para y le tiene miedo el otro niño grandote. Mande. ¿Pa dónde? No, viejo, no te bajes. Mami, ay, ay, ay. Chamaco, cochino. Miren, silencio, viejo. A gusto, si no ahorita anduviera en el taller. No le hagas así porque va a llorar, se va a acordar. Con mucha energía, ahorita me da una flojera, un sueño. Pero bien a gusto que anda, va. Un sueño. Parece que anda bien borracho, mira, los ojitos los trae uno para allá y el otro para acá. El vato anda al 100. Al 100 menos no sé qué. Al 100 menos 99 porque apenas se abre los ojos. Te estoy diciendo que si cabemos los dos es porque estamos bien. Cabías, dile al creador, me voy a meter yo solo. Y si me tiro así de pantita. Ay, sí, ahora sí, vente corazón, te dice. Vamos, me agrada. Míralos igualados. ¿Soy en algo? No, volteo. ¿Otro ahí? No. Oh, te vas a quedar. Oye, el Sebas quiere ser Mimi. ¿Qué? Le cuelgan las patas. Le cuelgan las patas. Ay, mal grandulón. No cabes. Córrele, córrele. Y descalzo, ¿qué le importa a él? Mira. Tírate arriba el Josué. No sabe caminar descalzo. No. No, me van a echar para abajo la cama. No le van a vencer los resortes a la cama, ¿eh? El Sebastián, el que le importa, pues se metió. Ya durmió con ellos. Está sacando la lengua, no sé por qué lo estamos apachurrando. ¿Por qué? ¿Qué tiene sed? Y que fuera perro. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué le importa el Sebastián? ¿En serio? Se dio un guamazo. Pobrecito. Me cayó de su viejo. Sí, Alicina. Cambio de luces. Son. ¿Dónde está Patricio? Oh, ya viene. Ven, ha traído leña seca. Bueno, que mi viejo me saca. Sí, para fuera de su casa. Leve, pero me saca. Siguiente va. ¿Te mojaron eso? Siempre tienes que traer tú dos pares de calzones. Sí, tienes que traer calzones, pantalones, todo extra tú. Grosero. Prepararle la maleta. José, ¿sí o no? Siempre que salemos, hijo del mae. Mete el pie en un lado. Algo se va y se cae, o algo va y pasa. Ay, mi hijo, debería traer un impermeable, pero parejo ese. ¿Qué te vas a comer, mugroso? ¿Quieres uno? Ah, los, de esos. Dele a tu tía que te dé uno. Mi bombón asesino, le habla a su vieja. Le. Pásese a asado, dígale, tío. Pásese a reportar. Con la dueña de tus quincenas. Me agarra papel. Se van a quemar. Creo que... Ponlas ahí arriba de la leña nomás. Tíralo tú, oye, pirata. Está mojado todavía. Ah. ¿Te gustan, Sebastián? Verás, no. ¿Sí? ¿Está bueno? Ahí, pon algo aquí enseguida para colgarlo. Hubiéramos traído un tendedero. Un palito. Sí. Palito es en su casa con su vieja. Y sus bebos. ¿Y qué? Bebos. Ya con sus bebos te. Sí. ¿Se va a caer eso y van a caer las calcetas adentro? Y entonces si se va a quedar sin calcetas y sin. Ahí, ¿cómo vi?
perder para que huela algo bonito. ¿Sí? Otro más grande para poner los tenis, dile Josué. Se le caían las orejas. ¿Dónde? Se sacudían las orejas y se les caían, se le quebraban. Ahora imagínate uno cuando va al baño. Se limpia con mucho cuidadito. No, papá. El Kevin anda con su cigarrote. Yo creo que va a nevar, Saúl, viene otra vez las nubes. Se está poniendo así como blanquito. No decían que no. Te asustaba. ¿Te acuerdas, Josué? ¿Cómo dónde está arriba el Josué? Y eso que el Josué ha sido muy niñero, ¿eh? Sí, me lo vas a esportizar. A ver, la Michelle. La Michelle era bien tosca, cama, nos agarraba los chamacos. Y este garrote no debe le poner. La ensartó con el tenedor. Pobre. Oh. Licenciado ya trae abrigo incluido. Ah, tú nada no. Ay, ay, ay. Pa' pronto, dice Saúl. Ya lo miraste que ahorita que se tiró allá quedó un hueco así. Un hoyo. Hasta se limpió el pantalón, pero se le cayó. Por eso le metió la nieve en el trasero. Traía las tempalcuanas heladas. Las traigo todavía. Ah, yo no sé. Ponlas ahí, tío. Luego, siéntate ahí, mira. En las horquetitas. Qué bendiga los de. Un favor. Las servilletas. Para limpiarle, mi amor, aquí, por favor. Para que no te enfríes. Por ella. Te voy a dar un break porque como estamos en la casa, yo mando. Mira, gordita panela. ¿Tienes gordita panela en las nalgas? Sí. Y luego se suben los pantalones. Miren, y me pone las nalgas en la cámara, cochino. Póngalo en el YouTube. Las tapalcuanas de mi yerno. ¿Qué cosa china compran eso, hombre? ¿Y sabes que son más altas que? ¿Cómo es que le emocionó las patas? Sí, hijo, hace como estaba pegaba, se me hacía muy alto. Pero es buena medida esa, ¿eh? Tenía como tanto, sí, todavía. Más. Pues empezar a echar tortillas ahorita. Quebradas, que duró, no vamos a salir cajeados, ya le debes como 20. Ahora voy a comprar las cuadradas, dile no importa. No, a esa chiquita le gusta cuando va a pescar. Una banca le voy a traer. Todo empezó por el chilo. El chilo fue el primero. No, más se cayó, tío. No es cierto, quebró la silla también. ¿Se cayó? Sí, cayó. Y cayó más chido. Pujo. Hasta en esa trabancada, un chile. Una vez se puso a pintar el carro, la troca que tenía. Se puso un bote, esos blancos. Se subió con la pistola y una mascarilla que tenía. Para subirse por un lado de la caja. Cuando la... En las brasas, mira, como se hacían antes en los ranchos. No, ese no es brasa. ¡Ey, Sebas, ya! ¡No! Dale vuelta, Saúl. Ya. Y sabe, mira. Estoy jugando. No hables. Yo no puedo comer y hablar al mismo tiempo. ¿Qué le echaste a esa mayonesa? Sriracha, habanero.
pimienta y sal. Oye, ¿y Josué? Ya anda. Entonces, ¿qué? ¿Sí vamos haciendo más tortillas? En ese plato, mete el platito si quieres en la bolsa. Mira, ahí está aquí. ¿Qué no? Este, mira. Ahí está aquí. Mételo este. Okay, ya lo miraste. Mira, ¿por qué dejan esto? Un plato limpio porque mira que las cebollitas las va a derretir la bolsa. Pero si necesita más leña, que haga más fuego. Para que se inflen bonito, mira. Estamos tomando fotos. Sí, eso va a deber andar haciendo. ¿Sí? Sí. Sí, eso va a deber andar haciendo. ¿Qué le dices? Sí. No, ahí es, pero... Para un pedacito. Todos los días, todos los fines de semana. Tráigase la carne y todos los días le hago carne. ¿Qué? Tráigase la siempre carne. Siempre cuando voy llevo la carne. Cuesta, sí, la que trae alrededor de usted. Qué igualado. ¿Quién dijo que no llevo eso? Pero esa está cruda y no está fileteada. Pero está así con grasita y todo. No, sí tiene grasita, pero no está fileteada. ¿Qué tiene? ¡Dámelo! ¿Qué quieres que te dé? No. ¿Qué tiene? Que los dos niños de 5 años están peleando. No. Oye, Sebastián. No. Allá, lo trae él. Mira cómo se hace ya. Aquí ya se levantó un músico porque me pasó. Le tuvo. Le patinó aquí ahorita que estaba sacando el carro, pues. ¿Qué quieres que te cayó? ¿Y si lo agarras diferente así? Ya me hice el baño juntito. ¿Tienes un mate? La silla.